canción de Incluyendo, donde hoy hubiéramos tenido la presencia de la doctora Elisa Sementuch. Lamentablemente no pudo venir por un problema familiar de último momento. Sin embargo, vamos a tomar este tema de discapacidad y agrotóxicos para empezar a crear conciencia acerca precisamente de estos químicos que enferman, discapacitan y matan. No es casualidad que diga esto. Hace poco lo refutaba a un colega que afirmaba que matan. No, no, no. En principio enferman. Luego llevan a la discapacidad y por último llevan a la muerte. Y digo esto porque realmente es una tragedia que se inició durante el menemismo. Es una tragedia que fue iniciada por el actual diputado nacional Felipe Solá, quien fue secretario de Agricultura y Ganadería durante la presidencia de Carlos Menem, y fue quien permitió el ingreso de Monsanto al país. Esto no quiere decir, sin embargo, que sea el único enemigo, porque muchas veces perdemos al enemigo de vista y corremos el riesgo de perder al compañero, ¿no? Como decía el actor Carlos Carena. Monsanto ha levantado una ola de protestas en toda Latinoamérica, más aún ahora desde que se le ha prohibido cultivar en forma transgénica en Europa. Pero no, como yo decía antes, no era el único. También está Syngenta, está Nidera. Y hay que distinguir acá entre dos conceptos básicos: extractivismo y sojalismo. ¿Por qué? Porque muchos confunden lo que es uno y lo que es otro. Cuando hablamos de extractivismo, nos estamos refiriendo precisamente a la actividad megaminera contaminante, ¿sí? Que es lo que pasa, por ejemplo, en provincias como Catamarca, con lo que pasa con Barrigol, en San Juan, lo mismo, en La Rioja, con Famatina, y en San Juan propiamente dicho con Hachal, donde hubo el último derrame millonario de cianuro en las aguas del río de la localidad del mismo nombre. Y otra cosa diferente es el sojalismo. Sojalismo precisamente se denomina a la cultivo, pero masivo, de soja en todas las extensiones posibles. Bueno, precisamente desde el menemismo, el cultivo de la soja ha venido creciendo geométricamente. Creció geométricamente a tal punto que empezó en la pampa húmeda y hoy se extiende hasta el norte, Formosa, parte de Jujuy, parte de Salta, abarcando también Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán. Si empezamos a poner el mapa del extractivismo con el mapa del socialismo, nos encontramos con un panorama desolador, porque es el saqueo de lo que algunos denominan bienes comunes,
Sí, que yo prefiero llamarlo recursos naturales, ¿no? Sumado a eso, el extractivismo tiene otra vertiente, que es la del fracking, es decir, la extracción de petróleo por lo que se conoce el método de fractura hidráulica, ¿sí? Simplemente estos pequeños conceptos para aclarar a qué nos estamos refiriendo en cada caso, ¿sí? El tema es que estos tóxicos como el glifosato, el endosulfán, el 2,4-D, crean, permiten la generación de enfermedades que son perfectamente evitables. ¿Cómo llegan? A través de las fumigaciones en los campos. No solamente en los campos alejados de los pueblos, incluso en los campos cercanos a los pueblos y cercanos a las escuelas, más grave aún. Y también hay trabajadores que están afectados por este tipo de actividades de los grandes beneficiarios de la actual coyuntura. Porque no nos olvidemos que ahora, recién hace poquito, el ministro Burgiaghi, el ministro de Agricultura, anunció que se iba a crear una ley de semillas. Imaginen a medida de quién, a medida de Monsanto. ¿Para qué? Para cobrar la semilla a los agricultores. ¿Esto qué quiere decir? Que los pequeños agricultores van a quedar como rehenes de Monsanto teniendo que pagar la semilla, cuando se sabe que el pequeño agricultor lo que hace es sembrar y una parte la reserva para después seguir sembrando, ¿sí? Porque no hay una temporada, siempre hay dos temporadas de siembra y entonces es una forma de ahorrar costos, ¿no? Pero Monsanto quiere cobrar todo, no importa. Quiere que dentro de poco no va a querer cobrar hasta el aire. Pero la cuestión, lo más grave, es la discapacidad que producen. Los principales efectos de los agrotóxicos son bastante conocidos desde las malformaciones congénitas hasta los cánceres de diverso tipo. A tal punto que hoy por hoy, por ejemplo, la provincia de Entre Ríos es la provincia que tiene la mayor cantidad de personas con discapacidad del país, precisamente porque se fumigan en los alrededores de las escuelas y sobre todo porque allí se produce mucho arroz, allí se concentra la mayor cantidad de fumigaciones con toda clase de sustancias. El tema del límite a las fumigaciones todavía está siendo discutido. No hay una ley nacional que diga hasta qué cantidad de metros se puede fumigar y hasta qué cantidad de metros no se puede fumigar. En la provincia de Santa Fe todavía hay una disputa por el proyecto de la diputada Bertero, que favorece notoriamente los intereses de los terratenientes santafesinos. Y bueno, si los diputados tienen campos, ¿cómo van a ir en contra de sus propios intereses? Para tener en cuenta, ¿no? Lástima que todavía en nuestro país no podemos tachar de la boleta a aquellos candidatos que sabemos que no comulgan con el pueblo y sí comulgan para sus propios intereses, ¿no? Y precisamente, para que ustedes vean el costo en términos
de humanidad, ¿no? Patria es humanidad, decía José Martí. Para que vean el costo. Hemos preparado para que ustedes lo vean, el costo humano de los agrotóxicos, que es de autoría de Pablo Piovano, el cual muestra claramente cuáles son los efectos precisamente sobre quienes habitamos estas tierras. Porque no es solamente los que están en los campos, sino también los que estamos cerca de las ciudades, ¿sí? Los que estamos cerca de las zonas rurales, que por ahí no hay mucha distancia en el interior, sobre todo si uno va por la zona de Venado Tuerto, la zona de Rosario, Rafaela, ¿no? Por decir alguna de las que ya he visto y que conozco, puede advertirse que precisamente los casos de cánceres se dispararon en una cantidad impresionante. Por supuesto, enferman. De lo que no se habla es que precisamente producen discapacidades, no solamente entre los pobladores, sino también entre quienes trabajan, ¿no? Y un ejemplo palpable lo tenemos también con Fabián Tomasi, trabajador, fue fumigador en Basavilbaso, provincia de Entre Ríos, donde aún reside actualmente, donde adquirió una neuritis múltiple que lo llevó a una discapacidad permanente. Y este también es un efecto de los agrotóxicos, de los agroquímicos. Por eso hoy, a falta de debate, preferimos exponerlo en forma sencilla para que ustedes, del otro lado de la pantalla, entiendan de qué estamos hablando. Entiendan hacia dónde vamos con este modelo que en realidad constituye una política de Estado. Nos vamos a ir un corte y después volvemos con el costo humano de los agrotóxicos de Pablo Piovano. El socialismo desde donde tiene que surgir, que no es desde la presidencia de la República, no se decreta esto. Hay que crearlo desde las bases. Es una creación popular, es una creación de las masas, es una creación de la nación, es una creación heroica, decía Mariátegui. Es un parto histórico. Porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás sola, porque somos cientos. Barricada TV, la pantalla para un mundo nuevo. La rutina de la miseria y los... We'll be right back.
Tras 200 años de extracción y consumo voraz, los combustibles fósiles baratos y de fácil acceso han alcanzado su techo productivo. Las empresas y gobiernos continúan apostando por los hidrocarburos como principal fuente de energía, explotando ahora yacimientos conocidos como no convencionales. Una de las técnicas empleadas para extraerlos se denomina fracking o fractura hidráulica. Pero, ¿qué es el fracking? Para liberar el gas o el petróleo, se perfora hasta la formación geológica que los contiene y se inyecta agua a alta presión, mezclada con productos químicos y arena. Esto provoca que fluyan a la superficie y puedan ser extraídos. El problema que acarrea esta técnica es el impacto socioambiental que puede traducirse directamente en aumento de la actividad sísmica, mayores emisiones de gases de efecto invernadero, gran ocupación territorial, contaminación del aire con sustancias de alta toxicidad, contaminación del agua superficial y subterránea. El agua es un bien escaso y no renovable. El fracking no solo consume millones de litros, sino que además el uso de químicos altamente tóxicos pone en riesgo las aguas subterráneas y superficiales, ya sea por fugas hacia la superficie, por derrames durante su manipulación o por incorrecta disposición de líquidos residuales. Entonces, ¿estamos dispuestos a obtener energía a cualquier precio? En Argentina, la producción de petróleo y gas convencional ya alcanzó su pico productivo. La búsqueda de más hidrocarburos está extendiendo la frontera extractiva a todo el territorio nacional. El objetivo a largo plazo de YPF y las empresas transnacionales apunta a la exportación de los hidrocarburos obtenidos a través del fracking. Pero, ¿a quién beneficia esta técnica nociva, cara y contaminante? Según estimaciones del gobierno de Estados Unidos, Argentina tiene un gran potencial en gas y petróleo de yacimientos no convencionales. De hecho, el fracking ya se está practicando en el país desde hace 2 años. En Neuquén se fracturó en la Reserva Provincial Aucamahuida y en comunidades mapuche como Ñelaicó, violando la legislación indígena y su derecho a consulta previa. También se está implementando en Río Negro, en zonas de chacras dedicadas a la fruticultura, en Chubut, en las cercanías de Comodoro Rivadavia y en Las Heras, provincia de Santa Cruz. Además, se pretende comenzar a explorar en provincias sin antecedentes de explotación de hidrocarburos. Los riesgos del fracking están poniendo en guardia a poblaciones de todo el planeta. Gracias a la presión popular, ya se prohibió en países como Francia y Bulgaria y se están extendiendo moratorias en diversos puntos del mundo. En Argentina, varios movimientos populares están trabajando en proyectos similares tanto en municipios como a nivel provincial e incluso en el ámbito nacional. Informándonos y organizándonos, podemos lograr que Argentina sea un país libre de fracking. Otras maneras de obtener energía son posibles. Es hora de apostar por el uso de energías limpias y renovables. Y más aún, de discutir cómo y para qué generamos energía. Luchemos por el cambio. Paremos el fracking.
En la calle lindante a uno de los campos que me pongo a investigar, encuentro 19 casos de cáncer en 4 cuadras. 19 casos de cáncer en 4 cuadras. Lamentablemente de esos 19 casos ya no hay ninguno, han fallecido todos. Siempre, todos los años, dos veces por año, fumigan y vienen esos venenos que son fuertes por acá y... Vos venís a la noche en verano, cuando están las secadoras en funcionamiento, y ves la nube que avanza sobre San Salvador. Y le sembraban soja como a 10 metros de la casa, y le fumigaban. Yo lo fui a ver el día de Ánima, el primero de noviembre. Lo fuimos a visitar y dijo, siento una molestia, me van a hacer un estudio. El 27 de noviembre falleció. Pasan muchos aviones por acá, por el pueblo, y eso llevan muchos químicos. Y eso afecta a los chicos, y más cuando estás embarazada también. No hay médicos que se animan a confirmar una enfermedad que viene por los agroquímicos, los agrotóxicos. Hay otros que sí, pero que tampoco le creen. ¿Haces 10 hectáreas de soja? Sos responsable de la vida de tu alrededor. Porque se están usando venenos para matar. No tienen otra función que matar. No son fitosanitarios como los de esta llamada, porque mienten. Mientras tanto, esos políticos te hacen la vista gorda, no les interesa. No vive nada. Total, el que sufre somos nosotros. Argentina acordó con Monsanto la comercialización de soja transgénica y el uso del glifosato. Fue un trámite rápido, sin análisis científico, sin evaluación de daños humanos. Argentina se convirtió en territorio de experimentación. En 2012, son 21 millones las hectáreas sembradas con semillas transgénicas. Esto representa el 60% de la superficie cultivable del país. 370 millones de agroquímicos son empleados en suelo argentino. En menos de una década, los casos de cáncer en niños se han triplicado y crecieron en un 400% los abortos espontáneos y las malformaciones en recién nacidos. El primer relevamiento de los pueblos fumigados con glifosato da cuenta que son 13.400.000 las personas afectadas, casi la tercera parte de la población total. Pese a la contundencia de esta realidad, no hay información sistematizada a nivel oficial. En 2014, las ganancias de Monsanto rondaron los 16.000 millones de dólares. El glifosato y el 2,4-D componente del agente naranja son los herbicidas de uso corriente en el país. Ninguna ley nacional los regula. El glifosato está prohibido en 74 países. Todo esto ocurre en medio del silencio cómplice de la mayoría de los medios periodísticos. Como consecuencia directa,
pueblos desplazados, destrucción del bosque nativo y contaminación ambiental. Bueno, volvemos después de ver este impactante documental, ¿no? Creo que las cosas están muy claras, ¿no? Misiones, Corrientes, varias provincias entre ríos, suficiente como para dar cuenta de los verdaderos efectos que producen los agrotóxicos, ¿no? En el bloque anterior hablábamos de cánceres y la producción me estaba haciendo acordar hace un rato de los abortos espontáneos también. Es otra de las tantas manifestaciones que se producen por efecto de estos químicos
que vuelvo a repetir, enferman, discapacitan y matan, ¿no? Y la discapacidad conviene acordarnos que muchas veces es adquirida, ¿sí? Se puede adquirir por vía genética o se puede adquirir por otras causales, ¿no? Y esta causal, la de los agrotóxicos, se ha transformado en una nueva causa que casi iguala a la del hambre en la Argentina. Pero no es solamente que está ocurriendo en Argentina, está ocurriendo en Brasil, está ocurriendo en Colombia, está ocurriendo en parte de Bolivia, en Paraguay. O sea, no es algo aislado. Es una política de dominación impuesta desde el exterior, impuesta por el imperialismo. Ese imperialismo yanqui que no para de buscar precisamente pisarnos la cabeza para que no podamos precisamente tener esa independencia real que nos merecemos, como argentinos y como latinoamericanos, ¿no? Y esta causal de discapacidad se sigue ampliando cada vez más. Hace poco hubo también un nuevo avasallamiento contra campesinos en la provincia de Salta, precisamente para seguir imponiendo la soja. Y la soja también causa otros efectos, porque modifica cursos de los ríos, cursos de agua, produce desmoronamientos, como ha ocurrido en la provincia de Córdoba, o sea, modifica el medio ambiente. ¿Sí? Se ha abandonado, por ejemplo, en las producciones agropecuarias, la llamada rotación de cultivos. Por ende, nos enfrentamos a una futura desertificación de lo que hoy es la pampa húmeda, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa. Parece que nadie se quiere dar cuenta, pero es lo que se viene. Y no solamente la adquieren los pibes, también la adquieren los maestros, maestros fumigados que tienen que andar avisando a los pibes que se metan adentro de la escuela, pero mientras reciben precisamente el calor, entre comillas, del avión que fumiga. Y entonces nos encontramos con un panorama que es desolador. Y también afecta a los trabajadores, porque no nos olvidemos que en el campo y en la ciudad, en los alrededores, hay gente que trabaja. Los más afectados, propiamente dicho, son los que trabajan en el campo y en el proceso de fumigado, ¿sí? Recién veíamos en el documental a Fabián Tomasi, ¿sí? El joven que estaba trabajando en un campo y de golpe se vio afectado por una discapacidad bastante severa. ¿Y cuántos Fabián Tomás y más hay en la Argentina? Una verdadera tragedia perfectamente evitable.
para lo que es. Siempre se dice que cuando es evitable no es accidente ni es tragedia. En este caso es evitable. Pero hay que tener en cuenta algo: para luchar contra esta tragedia nos tenemos que unir todos, precisamente teniendo en cuenta quién es el enemigo. No basta con luchas sectoriales contra Monsanto, contra Nidera, contra Barrigol por separado, no. El enemigo es el modelo, que es una política de Estado, porque lo que tenemos desde la década del 90 hasta ahora, incluido el periodo del kirchnerismo, es una política de Estado. Nada ha cambiado. Se suceden las protestas, los acampes, se dice que se va a retirar Monsanto de Malvinas Argentinas en Córdoba, pero ¿a dónde va a buscar ahora otro lugar para seguir embromando la paciencia? Para ser educado nada más. Son cosas que tenemos que tener en cuenta. Por el futuro de nuestros pibes, de nuestros padres, de nuestros nietos. Y aprovecho también para mandarle un saludo a Agustín, que dice que nos está viendo por esta pantalla de Barricada TV. Y esperemos que sean muchos más los que se vayan sumando a este programa que intenta nada más y nada menos que llamar a las cosas por su nombre. Porque no es fácil decirlo, lo podemos decir desde un medio alternativo, desde un medio comunitario como es Barricada TV. Y pocos se animan a decir lo que hay que decir. Dentro de los medios hegemónicos hay excepciones cuando los dejan, como Darío Aranda, ¿sí?, de Página 12. Y entonces nos encontramos con que muchas veces las voces de los pueblos no son escuchadas. Acá sí tratamos de escuchar y dar a conocer la voz del pueblo. Y también, y sobre todo, de los trabajadores. Y ahora vamos a ver, como para ir cerrando este programa, precisamente las declaraciones de Fabián Tomasi en el tercer congreso de médicos fumigados que se hizo en Rosario, para escuchar de su propia palabra, de su propia voz, el llamamiento que hacen, no solamente como persona con discapacidad, sino porque fue trabajador y se tuvo que jubilar porque no le quedaba otra, como no les queda a muchos, ¿sí? La semana que viene vamos a tener otro tema bastante álgido, polémico: discapacidad y cárceles. Vamos a estar con la doctora María del Rosario Fernández charlando un poco más acerca de las cárceles que no son ni sanas ni limpias y donde justamente quienes las habitan son los pobres, los de guante blanco todavía están sueltos. Vemos las palabras de Fabián Tomás y nos vemos el próximo miércoles aquí por Incluyendo. Hasta el miércoles.
Buenos días, ante todo. Disculpen que me haya tenido que parar, pero no me da, se me arruga la pollera de tanto estar sentado y prefiero hacerlo parado, porque no me da el físico. Yo no sé si ustedes tienen la capacidad de ver la cantidad de gente a la cual yo represento, que creo que en este Congreso pocos afectados han venido. Yo no voy a hablar de lo que me afectó a mí, en realidad, que todos ustedes saben, más allá de haberlo escuchado en los días anteriores por querer informarse. Yo lo que quiero hablar es de la vida que viene después de todo esto. La vida que acá hay personas que saben de que casi no se continúa. Yo no sé por qué aún estoy, no voy a exagerar ni hacer novela de esto, pero estoy mirando una persona acá que día a día ve entrar chicos sin posibilidad de vivir por simplemente un negocio y el tener 49 años y que me tengan que bañar, que mi hija me tenga que acompañar a todos lados. No es fácil y no es digno. Veo muchos jóvenes, a los cuales me alegro que hayan venido, porque todo lo que yo quiero decir es a los jóvenes. Nosotros ya perdimos tiempo, como le dije al doctor Damián Berceñazzi cuando estábamos en Uruguay. Nosotros no tenemos tiempo ya, nos dejamos embaucar con toda esta mentira que es un negocio. Yo tengo una frase, tengo una remera que me acompaña ahí, que soy, nosotros somos la sombra del éxito, como muchos nos llaman, ¿no? Somos la parte oscura de un gran negocio que mantiene un país con una economía emergente a la cual nadie escucha, por lo menos a nosotros los afectados y a todos los que tengo acá atrás, que si aún no lo han visto, cierren los ojos y vuelvan a abrir y van a ver la cantidad de nenes y personas afectadas que hay. Yo tuve la suerte de, por asistencia del doctor Lescano, que está acá presente, tuve la oportunidad de investigar y saber qué era lo que me pasaba. Mi mayor temor es de la gente que muere y no saben de qué murieron, porque al salir del nosocomio con el difunto, a los familiares se le acerca un psicólogo y le dice: ¿y por qué no te va a pasar a vos? Eso causa una tranquilidad. Ahí está el primer error de la psicología, la cual muchas cosas no comparto. Quiero dirigirme directamente a los jóvenes, que hay algunos compoblanos aquí que se están por recibir de médicos, que toman la rienda a ellos, porque el futuro es de ellos. Yo debo dejar sentado con la persona que me acompaña, a lo único que me expongo a todo esto es para que ella en el día de mañana aprenda qué es la verdad. Eso tan difícil de defender, eso que te deja solo. Y no hay dos verdades, hay una sola y es la que hay que defender. Yo en septiembre del año pasado, el 21 de septiembre, perdón, soy muy maricón. El 21 de septiembre falleció mi hermano de una celiaquía fulminante. Todos acá y la mayor cantidad de profesionales saben que la celiaquía en adulto no es muy normal. Él terminó con un cáncer en el hígado. A mí me gustaría que algún médico intente convencerme a mí que él no murió de lo mismo que me ha afectado a mí. Si es así, tienen toda la vida para tratar de convencerme, pero no hay lógica sobre esto. El que está acá al lado mío y que me acompaña, el que me da la fuerza para hablar. Es muy injusto ser ignorado. Yo en mi ciudad, y el doctor Lescano lo puede decir, soy el boludo que se intoxicó con agroquímicos por haber trabajado con ellos. No va nadie a casa, estamos mamá de 80 años, que es la que me higieniza, me viste, me da de comer, me baño, y mi hija
que hace la función de retarme y de a veces ayudarme a bañar. No es lógico y yo no estoy acostumbrado, no nací, y no quiero que me malentiendan con esto, no estaba preparado para ser discapacitado como soy en este momento. Yo no tengo futuro, nos robaron el futuro, nos enterraron en vida. Yo tengo polineuropatía tóxica severa, decretado por el ANSES. Cuando presenté para jubilarme, porque me estaba, yo voy a ser muy verborrágico porque, para que se me entienda, me estaba cagando de hambre. Me dejaron sin sueldo, me soltaron la mano de la empresa donde estaba trabajando y decidí presentarme por diabetes a la Junta Médica del ANSES. Dicen, pero vos no tenés diabetes, lo mismo que había dicho el doctor Lescano cuando me vio. Dice, vos tenés algo más, te está secando. Entonces, nadie que me había acompañado, como todas las veces, me dice, decile la verdad, papá, decile qué es a donde vos estuviste. Y le digo al médico que había estado en contacto con los agroquímicos, con miedo de que no me den la jubilación, porque el gobierno se niega a todo eso, a aceptar esto. Y los mismos médicos me dijeron, sí, sí, esto no es una diabetes común, te está secando. Yo soy, tengo piel y hueso, no tengo movilidad en las manos y casi nada en las piernas. Yo a los médicos jóvenes, vuelvo a decirles, insisto con eso, porque nosotros los grandes, los mayores, ya nos vendieron los espejitos de colores y va a ser muy difícil que los cambiemos. El futuro de ellos, sean responsables de que van a ser ustedes los que van a tener que seguir adelante con todo esto. Porque no hay futuro concreto siguiendo con esta clase de agricultura, minería y saqueo de naciones fértiles. Así no hay futuro. Esto no puede seguir. No tomen este tema como algo mínimo o un problema secundario a lo que cada uno de ustedes tiene. Porque es normal que cada uno tenga sus problemas y que haga de que ven un afectado y lo dejan de lado como diciendo que es un problema, pero por lo menos a mí no me ha afectado. Sean conscientes los médicos, el reproche que tengo hacia ellos, que tienen la obligación de encontrar, el informarle a los familiares del afectado a causa de qué contrajeron lo que tienen. No hay una enfermedad que sea causada por una sola consecuencia. Yo creo que la medicina, como lo hablé cuando me dieron una oportunidad, está callando. Salvo raras excepciones que veo aquí presente que le ha sido difícil avanzar por ponerse en contra y saltar el correo. La medicina nos está debiendo la posibilidad de explicar lo que saben. Sean dignos en la práctica de la medicina. Todos dependemos de lo que ustedes nos enseñen. Nadie tiene la posibilidad, como hice yo, de investigar por mis propios medios, con estudios mínimos y determinar lo que tengo asesorado por el doctor Lescano. Pero háganme la gauchada de ayudar a las personas afectadas y no quedarse en darle remedios, sino tratar de buscar la manera de enseñarles qué es lo que le pasó. Es la única manera de evitar esta cadena, porque si la gente muere sin tener la posibilidad de saber por qué, ahí está el primer error. Ahí cometemos el primer error. Cometen el primer error como profesionales. No nos suelten la mano. Es lo último que nos faltaría. Ya gran parte de la sociedad nos ha dejado solos. Cuando digo solos, sigo refiriéndome a la cantidad de gente que al saber que venía me pidieron que hable por ellos. Muchos de ellos con nietos ya fallecidos, que podemos decir de esa crueldad, que ni siquiera saben defenderse y ya los matamos. ¿Cómo podemos quedar tan tranquilos con esa tremenda pasividad
de las personas de dejar fallecer una criatura, verla sufrir como yo he visto y como aquí muchos han visto, y ni siquiera tratar de acercarse a los familiares y decirle esto puede ser un buen motivo de tal o tal cosa, creo yo, para si no despertamos con un revés, no hay manera de salvarnos de esto. No hay futuro. Yo les puedo asegurar que no hay futuro. Aquí los únicos salvadores son los médicos nuevos que van a tener de aquí en más la posibilidad de cambiar todo esto de que yo les solicité ahora. Sean nobles con la carrera que siguen y no lo tomen como un problema sencillo. Den la posibilidad a los afectados de hablar. Estoy muy contento de que haya tanta gente, nunca me había escuchado tanta gente. En mi pueblo soy una paria que no salgo de mi casa, parece que estoy con prisión domiciliaria, que no puedo salir, pero porque la sociedad no está acostumbrada a vivir con problemas, con gente con problemas, o sea, es como el ternero bichado, la manada lo aísla porque en vez de darle cobijo. Exactamente lo mismo nos pasa a nosotros. Y si no, pregúntele a mi hija lo que las cosas a las que tenemos que aguantar y sufrir, más allá de los dolores que no me dejan dormir y todas esas cosas. Yo no quiero dar más vueltas antes que venga la chica y me diga que se terminó el tiempo. No le voy a dar el gusto de terminar antes, pero háganme la gran gauchada de que cada vez que se abre de agroquímico piensen sobre todo en los afectados, en las criaturas. He visto sufrir nenes gritando, he padecido la agonía de mi hermano y sería injusto de mi parte de que me calle la boca y trate de salvarme yo. Yo no intento salvarme yo. Yo renuncié a mi futuro. Yo voy hablando el día a día. Que Dios disponga el momento que me tenga que ir, pero por lo menos que me deje ver que en algo cambia. Porque nos pasamos de congreso en congreso y los que realmente tienen que hacer las cosas, que es los políticos y en toda su extensión, no lo hacen. Cometí el error de leer las últimas páginas de esta historia y les puedo decir que no es nada alentadora. Tratemos de revertir de aquí en más y darle posibilidades a los que cometimos el error de no cuidarnos con ignorancia. Yo le estoy pidiendo ayuda, pero no por mí, por toda esta gente que está. Atrás mío, sufriendo mucho más que yo. Mil disculpas. Gracias.